próximos minutos vamos a mantener una charla con Coromoto Llanes. Ella es consejera del Cabildo de Tenerife, de las áreas de participación y acción social. Coro, no sé si me dejo alguna por el camino, seguro que sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, muy buenas. Yo la verdad es que encantada de poder charlar este ratito contigo y sobre todo para hablar de mis áreas, ¿no? De las áreas que tengo esta responsabilidad en el Cabildo, como es la de gobierno abierto, atención ciudadana, participación, acción social, los proyectos de acción social, sin problema. O sea, me he dejado un montón por el camino, ¿eh? Ancina, entonces, bueno, pues sí, son varias y bueno, siempre dedicarle un ratito es importante. Nosotros hablamos en la anterior entrevista, en el anterior programa de charla, hablamos en profundidad sobre participación. Hoy vamos a hablar de Ancina, ¿qué te parece? Además cumplimos 30 años, ¿no? Pues efectivamente, si vamos a hablar de Ancina, entonces encantadísima. A ti se te llena la boca hablar de Ancina y de todos los proyectos que tienen con los mayores. Sí, 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 la verdad que yo creo que es uno de los proyectos más bonitos de los que tenemos, con una labor importantísima que desarrolla. Y como bien dices, este año 2019 estamos de cumpleaños, o sea, vamos a empezar, estamos organizando ya el 30 aniversario, ¿no? Yo creo que 30 años de Ancina es un proyecto referente en la isla y que no existe. Mira que hemos estado pues con la FEM en distintas reuniones y no hay un proyecto con tal envergadura. Estamos hablando de un proyecto global de dinamización, de inclusión y de prevención para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. O sea, que ustedes no recogen recortes en ningún sitio, sino de todos esos sitios cogen recortes de aquí. Bueno, yo creo que siempre es bueno, ¿no?, el conocer otros sitios para aprender y demás, pero cada vez que voy a otros sitios, y eso pues todas las personas que han sido responsables de Ancina también lo comentan, ¿no? Siempre dices, oye, pero es que aquí nosotros tenemos una red de dinamizadores en el que hemos puesto personas que llevan veintitantos, casi 30 años, ¿no? Muchos de ellos, no todos, pero trabajando en Ancina. Entonces, claro, son referentes. Entonces, el apostar por un proyecto con capital humano, estamos hablando de casi 70 dinamizadores por toda la isla, que son los que están encargados de detectar, de analizar, de acompañar, de dinamizar, y muchas veces dices, oye, te pones feliz cuando hablas de Ancina, pero cada vez que voy a los sitios y los mayores dicen de Ancina que tanto los dinamizadores son su familia, entonces eso es de llenarte de orgullo, por supuesto, porque tienes a un personal no solo que está, bueno, implicado, sino que además forma parte de esa familia, claro. Y eso es importante. Personalmente, es que es un trabajo, ¿no?, que tiene que gustar también. Exactamente, pero no solo es un tema laboral, sino fíjate que, por ejemplo, sábados y domingos, en el que hay dinamizadores que van, dicen, no, es que, bueno, quiero acompañarles, quiero que pudieran haberse quedado en su casa realmente, bueno, pues siempre están ahí. Y yo creo que eso de poner en valor, muchas veces vemos qué es lo que están haciendo en otras comunidades, en otras islas, en otros espacios, pero sí que es verdad que yo creo que si Ancina no existiera, tendríamos que reinventarlo, ¿no? Porque tendríamos que tener una Ancina, siempre los mayores te lo ponen de ejemplo. Estamos hablando de 70 dinamizadores por toda la isla, Santa Cruz, Laguna, Norte y Sur. Exactamente. Mira, ahora mismo lo que es el programa Ancina se distribuye de la siguiente manera. Ahora mismo estamos incluso, ¿no?, cada vez perfeccionando más el programa y, bueno, principalmente tiene como tres ejes, ¿no?, en ese sentido. Un primer eje en el que estamos trabajando y durante el 2019 vamos a impulsarlo y es crear la Oficina Insular del Mayor. Ese sería un aspecto nuevo en este apartado de Ancina. Crear la Oficina Insular del Mayor supone tener un espacio. Vienen muchos técnicos, lo hablan como, ¿no?, el centro de operaciones donde va a estar ubicado Ancina y en el que va a estar abierto a cualquier mayor de la isla. Porque hay muchos mayores que no conocen Ancina o que por no estar asociados, claro, no vienen, están en una asociación. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que adaptarnos y el programa tiene que adaptarse a lo nuevo, ¿no? A perfiles nuevos de jubilados y jubiladas, que dice, oye,
Yo lo que quiero es pues, viajar, conocer, formarme, y la mayoría de lo que nos están diciendo es que lo que quieren es sus conocimientos aplicarlos para seguir ayudando. Entonces, hay muchos proyectos que los mayores nos están pidiendo de voluntariado, de ayudar a los demás. Por ejemplo, personas que, pues su profesión, decir, oye, yo soy arquitecto, oye, yo soy enfermera. Y dice, oye, mira, yo he estado pues trabajando en las guaguas. ¿Qué puedo aprovechar? O sea, ¿qué puedo aportar? Entonces, bueno, pues Qué esos bueno, ¿eh? perfiles que bueno, que están llegando y que realmente tenemos que dar una respuesta. Bueno, pues la oficina insular, que va a ser de nueva creación, estamos ya ¿Dónde se va a trabajando ubicar? en Santa Cruz de Tenerife. Estamos ahora mismo mirando pues alquiler, y la idea de esa oficina es, la idea de esa oficina es descentralizarla con las oficinas de atención ciudadana del Cabildo. Entonces, tendríamos un referente que sería en Santa Cruz, y en las oficinas de atención ciudadana, bueno, pues los mayores que quieran informarse. ¿De qué se quieren informar los mayores? Bueno, pues de las cuestiones culturales, de los servicios que tienen ellos, descuentos en los bonos, informarse, ¿no? No es que le vayamos a resolver porque no tendríamos la competencia, sino derivaríamos y le daríamos esa información. Asesorarles, ¿no? Pues, oye, muchos que vienen a buscar esa, pues, sobre todo a lo mejor en temas de asociaciones o en temas, no solo darle la información, sino derivarles, acompañarles y asesorarles. Y luego después también tiene otro apartado, y es que en función de cómo crezca la demanda, y eso es una peculiaridad que tiene Ancina, que es las cosas las desarrolla y las elabora según demanda y a la carta, ¿no? Entonces, según la demanda de mayores que vengan en ese sentido, podemos trabajar formación, tener un punto hacia una ventana a las nuevas tecnologías. Es importantísimo, hay muchos mayores que vienen con el perfil, que ya ellos te compran por internet, pues Sí, tienen eso te iba sus a redes decir. sociales. Entonces, bueno, pues crear esa comunidad también ahí y dar respuesta desde la prevención, porque al final creamos comunidad y llegaríamos a mayores de que con ese nuevo perfil y que no están en Ancina, me refiero a una asociación. Luego después, Ancina también tiene ese segundo eje, que es el que lleva 30 años dedicándole y en el que, como digo yo, somos muy, muy expertos. En ese sentido, tenemos la dinamización. Esa dinamización en la que, bueno, trabajamos con los mayores desde un nivel base, podemos llamarlo de esa manera, en el que hacemos mantenimiento, porque desarrollamos las políticas de envejecimiento activo. Hacemos ese mantenimiento y esos hábitos de vida saludable con, bueno, pues una cantidad de actividades. Si nosotros sumamos todas las actividades que tiene Encina, puede tener más de 700 actividades catalogadas. Y luego, claro, los mayores pues eligen, ¿no?, las actividades que quieran desarrollar. Entonces, ¿qué hace un dinamizador de Encina? Bueno, nosotros lo tenemos en los 31 municipios. La persona que nos está escuchando dice, oye, yo quiero apuntarme a Encina. Oye, es localizar la asociación de mayores de su municipio. Allí entonces nosotros tenemos dos dinamizadores que van, o uno, depende del centro, pero lo principal es que van a hacer dos actividades, van dos veces a la semana. Entonces, bueno, de lunes a domingo nuestros mayores tienen dos veces a la semana a la Ancina allí en su centro. A veces digo dos o uno, porque luego hay centros que dicen, no, no, yo quiero uno, pero toda la tarde intensa, ¿no? Entonces, en función de los horarios, de las peculiaridades, por eso creo que es el valor añadido que tiene Ancina, porque atiende, por ejemplo, hay municipios que entre los talleres que te dan los ayuntamientos, entre pues lo que ellos mismos consiguen, entre si tienen ellos sus actividades o excursiones, pues muchas veces, vamos, que tienen una agenda bastante completa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace un dinamizador de Encina? Pues llega, da su contenido, trabajamos como en una primera parte, hábitos de vida saludable, pues con mantenimiento, actividades en general. Las vamos mezclando con talleres de memoria, talleres de habilidades cognitivas, que va siempre y que son necesarios. Date cuenta que un dinamizador pues programa
para todo el año. Es otro, por eso hablaba del potencial, es el capital humano que tenemos. No, y la gente desconoce que a veces, oye, no es simplemente que los mayores vayan a una excursión. No, exactamente, porque muchas veces... Está hablando de 700 actividades, las que están censadas y las que no están. Sí, sí, porque mira, muchas veces a lo mejor hay mayores que tú dices, y surgen proyectos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor dice, oye, pues recolectar setas, ¿no? Entonces, oye, unos van y dicen, oye, pues yo quiero hacer esta actividad, pero esa actividad se hace en ese centro. A lo mejor luego en otros dicen, no, no, porque yo quiero, por ejemplo, te puedo hablar de muchísimos casos, ¿no? Me estás hablando de casos reales, claro. Sí, sí, claro, es exacto, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, mayores que dicen, no, no, yo quiero, voy a visitar a los mayores que sé que están en el barrio y que están solos. Entonces va un grupo, que precisamente hay dos grupos en Cabo Blanco y en Granadilla, de mayores que han dicho, pues mira, yo para venir aquí en el centro, va el dinamizador de Encina con ellos y ellos quieren hacer ese acompañamiento, leerles, buscar cosas, ¿no? Para aportar lo que te estaba diciendo antes, desde la asociación. Luego, ahí, por ejemplo, tenemos convenios con el Colegio Farmacéutico, con el Colegio de Psicólogos y ahora vamos a ampliar a más colegios en los que le damos charlas. Entonces, es tan variado, de verdad, mire, yo me voy a quedar con una anécdota. El año pasado, estas navidades, no, en las navidades del 2017, llegó una señora y dice, pero ustedes no se van de vacaciones. Y yo decía, ¿por qué? Dice, es que tengo tantas actividades con Encina. Dice que quiero descansar un poquito en las navidades para hacer la comida y para por lo menos descansar. Dice, ¿es qué? Dice, nos tiene, dice, estamos con un tren a trote, decía ella. Y me quedo con esa, ¿no? Con ese argumento que decía ella. Y decía, hombre, cuando empiezas a analizar, claro, es que nosotros, pues, oye, los días de igual, de una perspectiva de género. Ahora estamos haciendo charlas de perspectiva LGBTI con Algarabía. Las charlas que hacemos con la Fundación Canaria de Salud, ¿no? Con el FISIC, el ISIC, que, bueno, pues trabajamos, es importantísimo. Y son muy variadas las charlas. La verdad que desde el tabaco, desde el uso del agua, con el colegio farmacéutico, los temas de la automedicación, cómo responder ¿no? Y además, lo bueno también de esta charla es que la farmacia más cercana te va allí a la charla. ¿Sí? Entonces, bueno, pues sí, porque... ¿Cómo se puede llegar a organizar todo esto? Bueno, es que... Por eso te voy a decir... Por eso es ofensivo cuando dice la gente, no, las excursiones, hombre, que las excursiones no falten tampoco. No, no, no. Y los no. viajes. Porque además es una parte del ocio, es una parte importante del envejecimiento activo. Fíjate que estamos hablando de esa dinamización base. La dinamización base entra en la perspectiva de género, en los temas sostenibles. Entonces trabajamos con ellos todos estos contenidos. Charlas, formación, hábitos de vida saludable, y el ocio y tiempo libre también forma parte del contenido. Ellos al final es buscar la vuelta, porque trabajamos senderos. Bueno, pues también tenemos convenios con el Club Deportivo Tenerife, con el Canarias. Entonces, bueno, pues también desde esa perspectiva de apoyo al deporte, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues tenemos arteterapia. Hay una actividad interesante también, un proyecto dentro de Encina, que es nuestros guías, nuestros mayores. Entonces, bueno, pues movilizamos a distintos mayores. Este año fueron más de 5.000 mayores los que movimos en la isla, en el que, bueno, pues imagínate si vas a un municipio X, esos mayores son los guías. Entonces les cuento, fíjate que son unos guías especiales, porque no es, pues patrimonialmente esto se construyó, no, 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 es anecdotario, es las memorias, es su vivencia, y les cuento a otros mayores, no solo la parte histórica, sino... Sí, por ejemplo, que ahí había una venta allí. Antiguamente. Claro, a lo mejor le dice, pues aquí cuando yo era pequeño venía a comprar no sé qué, y tal, y hacía no sé cuándo. Entonces, claro, es mucho más vivencial, ¿no? De hecho, ese proyecto ha entrado como embajador en el programa Yo Soy Tenerife, ¿no? Que programamos también en colaboración con Turismo de Tenerife para nombrar los embajadores porque están haciendo una labor importantísima. Además,
las excursiones, como no se suele conocer como diciendo los mayores van de excursiones. Pero es que en esas excursiones también, fíjate que los mayores vienen aquí a conocer el Salón Noble. Entonces vienen a conocer Y hay las un consejo de pinturas. mayores también, Ah, bueno, que claro. eso tenemos que hablar ahora largo y Sí, tendido. que además, o sea, es el donde se toma la decisión, ¿no? Hay varios representantes. Sí. Pero para hablar de las excursiones, cuando nosotros tenemos distintas excursiones, ¿qué los llevamos? A la Basílica, al Casino de Santa Cruz y aquí al Salón Noble, ¿no? Porque vamos a ver lo que son las pinturas de Aguiar. Entonces, claro, sí, viene la excursión, luego es verdad que no van a ellos a su almuerzo y van ellos demás, pero siempre con esa característica, en este caso cultural, por No, oye, que ejemplo, las ¿no? excursiones están muy bien, estamos hablando de las excursiones como si fueran No, despectivas y no. pero todo lo contrario, porque además crea esa convivencia y esa relación también es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, no solo es excursiones, que sí, o sea, tenemos muchísimas entidades que trabajan, o sea, por ejemplo, el Oroparque, que da las entradas a los mayores, bueno, el Club Deportivo, ya lo nombré antes, el Club Deportivo Tenerife, un sinfín Sí. también de entidades, colegios profesionales que forman parte de Ancine. Luego también está esa dinamización especializada, ese teatro profesional, que también estamos trabajando con ellos. Cuando hablaba antes de senderos, lo metemos en dinamización especializada. Y ese segundo eje de Ancina, pues imagínate, para definir lo que es Ancina, 30 años de experiencia con muchísimas actividades en el que los dinamizadores van a los centros con una programación base para trabajar durante todo el año distintos conceptos, pero que ellos eligen también. No nos olvidemos, y hay una cosa importante que todos los mayores quieren, que es la música canaria, el folclore, tocar en la rondalla, porque luego al final pues también hacen sus recogidas solidarias de alimentos, reparten, cuando no estamos viendo, potenciamos escritores, ¿no? Gente pues que sus memorias, recetarios, podríamos hablar de tantas, tantas cosas que tiene Encina en ese apartado de dinamización. Además, y luego está el tercer eje, ¿no? Que lo podríamos denominar esa innovación social. Tenemos pues todos los proyectos ya quizás un poco más macro, y entraría valores humanos. Por ejemplo, Encina premia el valor humano de entidades, tanto a nivel personas o colectivo, que ponen en valor. Los famosos premios Ancina, que llevan una burrada de años. Exactamente, pues casi tanto como Ancina, son veintitantos años entregando valores humanos. Eso, pues el Día de Canarias, tenemos los turismo social, los viajes, tenemos el Conoce tu Isla, que bueno, pues hemos estado en estas últimas dos ediciones también moviendo esa economía local con un proyecto específico en el Sí, ese puerto de la turismo interior Luz. además está muy bien. Sí, yo creo que al final completa. Entonces, ¿qué es lo que digo que tiene Ancina, que no lo tenemos en ningún otro sitio? Bueno, pues que dentro de lo que son la definición de políticas de envejecimiento activo, trabajamos casi todas las patas, por no decir todas las patas, de todos los contenidos que se tienen que llevar. ¿Para qué? Bueno, pues sí, con el objetivo principal de prevenir, de dinamizar, de incluirlos en la sociedad y trabajar esa calidad de vida. Cuanto más trabajemos aquí, pues mucho más tarde o mucho menos tenemos que trabajar a la dependencia, que es otra parte ¿no? de ese trabajo global que el Cabildo de Tenerife realiza por los mayores. Pero estamos hablando de un programa que llevamos desde Acción Social, y a esto le suma todo lo que son las políticas, ¿no? de dependencia que se llevan a través del IAS, y que todo unido pues no deja de ser ese, ¿no? ese conjunto completo de las políticas que el Cabildo dedica a las personas mayores. Estoy muy contenta del resultado de Ancina. Ha sido el trabajo de muchas personas, muchos responsables ¿no? que en un principio han estado desde un principio porque han visto claro este proyecto. Y luego, claro, todo esto pues está en Consejo, el Consejo Insular del Mayor, como bien decía, que lo forman parte pues, los distintos grupos políticos, distintos ayuntamientos,
Eso gobierno como un super de Canarias. Pleno, ¿no? Sí, eso es ahí la toma de decisiones. Y un par de horas buenas. Sí, además. Y los miembros de los mayores. ¿Y quiénes están representados allí? Bueno, las diferentes asociaciones, supongo, de la isla. Sí, de los mayores ellos eligen, hay unas elecciones, ¿no? En ese sentido, a ver quiénes lo representa. Entonces tú date cuenta que o sea, en como los China, consejos escolares. más o menos, algo así. Estamos hablando de 250 y tantas asociaciones de mayores en la isla, ¿eh? Entonces, bueno, pues tiene dos representantes del norte, dos del sur y dos de metropolitana. A su vez, partiendo de esas reuniones, luego hay unas reuniones de presidentes, ¿vale? Que hacemos tres, llevamos 2 años haciéndola a petición de los mayores, porque los representantes del Consejo decían que necesitaban tener una reunión de esta característica para ellos informarle a todos los presidentes y que los presidentes también se pusieran en contacto con ellos. Yo creo que es que estamos hablando de una estructura que está bastante organizada. Ese consejo ahí se da cuenta de las actividades que llevan SINA, se da cuenta también y ellos eligen, oye, pues quiero, ellos a lo mejor te dicen, bueno, ellos fueron los que propusieron recuperar el Día Insular de Canarias, es el único acto en el que están todos los mayores de la isla, porque date cuenta que son muchísimos mayores y es muy complicado, ¿no?, hacer actividades a nivel insular. Si nosotros empezamos no hay a hacer guaguas para tanta gente. Por ejemplo, ¿no? Imagínate si nosotros decimos, oye, todo, y que no todos quieren, por ejemplo, el teatro. Una gente sí quiere teatro, otra gente no. Quizás la actividad más generalizada es el tema de las parrandas, el folclore, la música, los temas culturales, las excursiones, quizás lo más generalizado. Todos celebran sus aniversarios, eso es como, es algo muy, ellos es es una como, religión. Sí, muy presente, ¿no? Es como en el aniversario donde cada presidente y cada junta directiva pues un poco también muestra el trabajo que ellos hacen día a día, porque claro, a esta parte de Ancina, bueno, pues ellos también tienen otras actividades. Y fíjate si tienen otras actividades que a finales de 2018, yo la verdad es que me llevé también una alegría cuando veo que 220 y tantas asociaciones firman un documento. ¿Vale? ¿Cuántas son? En total, ¿viste? 250. Son 254, ¿vale? Aproximadamente. Creo que esta semana se han constituido dos nuevas, o sea, por ahí, arriba, abajo. ¿Y 220 asociaciones firman un manifiesto que dice? Que dice, propone Ancina Premios Canarias, a los Premios Canarias. O sea, que entonces, bueno, pues, que las propias asociaciones, las propias mayores, valoran todo el trabajo de Ancina. Por eso te digo que Ancina es un proyecto muy especial, sí. que bueno, que yo en estos dos últimos años... Y no están olvidados para nada, ¿eh? No, yo creo que pasa además que la gente, ellos... la gente lo piensa, pero no es así. No, es verdad que tenemos que llegar a más. Por esa razón, incluso la oficina insular puede ser una clave importante, porque con esa oficina vamos a intentar adaptar a los que realmente no quieran esto de lo que estoy hablando, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo no quiero ir a un centro para hacer esas actividades, pero pues, vas a tener la oficina insular para empezar a definir esa ruta de trabajo que vamos y para aportar a tus crear. Ideas. Sí. Entonces, bueno, eso en definitiva es el trabajo que desde la prevención, desde la política de envejecimiento activo, el Cabildo desarrolla esa política hacia las personas mayores. Mira, me habrás visto con el móvil inquieto porque estaba buscando una foto que la he visto un montón de veces repetida en la red social y me parece una foto muy triste, pero muy real a lo que estamos viendo hoy en día. Se ve a un nieto, parece ser en McDonald's o en Burger King, y se ve al nieto sentado con su abuelo y el nieto está así en el móvil y el abuelo está así, cogiendo grillo. Y entonces la frase es, se me va la vida. Es verdad, ¿no? Es verdad. ¿Tú sí has visto esa foto? No he visto, a lo mejor esa la foto... La estaba buscando porque no la encuentro. No la he visto, pero he visto similares. Y no solo es que la haya visto, ¿eh? O sea, yo creo no, que... No, la vivimos. La vivimos, la vivimos, exactamente. La vivimos, eso que tú querías comentar. Yo creo que, vamos a ver, ahora mismo la crisis mayor que podemos estar viviendo es la pérdida de valores que se está viviendo. Esto es muy fácil decirlo generalmente. No todo el mundo es de esa manera. Tenemos muchas personas que ayudan a los demás y que son conscientes, ¿no? Hijos, por lo pronto los 70 dinamizadores de Ancina. Sí, por lo menos pronto, ellos. Les mandamos un beso a todos. Por lo menos ellos. Pero sí que es verdad que
Tenemos una sociedad pues muy solidaria, pero en esa línea vemos también familias, bueno, muchas personas solas, ¿no? Es la mayor preocupación de los mayores, ¿no? La soledad y el maltrato. Eso nos lo hicieron a través de una encuesta que hicimos, y sobre todo pues las jornadas que ellos organizan con el tema que ellos quieren, fue uno de los temas que salió, Y ¿no? la máxima preocupación es la soledad La en esa encuesta. soledad principalmente, quizás ahí estabas hablando diciendo, se nos va la vida, esa comunicación, ¿no? Esa parte tenemos también, nosotros desarrollamos distintos talleres intergeneracionales que fomenta eso principalmente, ¿no? Hay mucho, no me gusta hablar hijos, o sea, familia, ¿no? En Familia en general, general. que bueno, pues que tienen, pues a lo mejor se les va la vida, pero es la sociedad en sí también, ¿no? O sea, yo creo hay un poco de todo en el análisis, y luego también hay de los que, si te he visto, no me acuerdo, o no sabes si, ¿no? O a lo mejor te dice, oye, pues, no sé, no pone en valor realmente el que sea tu padre, el que sea tu abuelo, el que todo lo que han aportado a la sociedad o a la familia, ¿no? Entonces, hay de todo a niveles generales, y lo que sí se produce o empeora más es con la crisis de valores que estamos teniendo en esta sociedad. Que la culpa no es de la red social, la culpa es de la persona en sí, digo yo. Porque ahora se le echa la culpa a las redes sociales, se le echa la culpa a las nuevas tecnologías que nos mantienen pues cerca de los que tenemos lejos, pero sin embargo los que tenemos al lado pues los tenemos lejos porque estamos todo el día enganchados. Y eso pasa no solo con los mayores, pasa también en las parejas, pasa en todos lados. Eso te iba a decir, porque yo por lo menos muchas veces, y ahora ya te hablo a nivel personal, mucha gente te escribe por el Instagram, por el Twitter, si no que para eso tienes está y muy bien. Demás y tal, esa comunicación. Pero sí es cierto que se pierde el mirarse a los ojos, Sí. ¿no? Y es verdad que, fíjate lo que te estaba diciendo, hoy en la oficina vamos a tener un punto en esa, va en esa línea, pero tenemos que... Lo mismo van a ese punto, que lo mismo te lo pueden escribir por en un email, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que generar esos espacios. Yo, hay que reinventarse. Hay un tema, ya te lo digo, quizás más como educadora, ¿no? Más como hemos cambiado muchísimas cosas, ¿no? Tanto desde la comunicación como los temas visuales. Pero a peor. Yo no diría que es a peor. Yo creo que, por ejemplo, ¿no? Las compras se hacen por internet, ¿no? Hay muchísimas cosas, podríamos estar hablando. Yo creo que hay una evolución. Ahora bien, tú dices, ¿es peor o mejor? Oye, pues a lo mejor resulta que nos comunicamos más rápido, estamos más informados, tenemos más, no sé, ¿no? Lo tenemos más, es todo a mano. Ahora, lo que no tenemos o lo pero que no tenemos que interactuamos con los demás. Saber es cómo gestionarlo. Claro. Y la interacción es lo que nos hace crecer y ser más humanos. Sí. Y ahí es donde, por eso digo que tenemos que reinventarnos. Yo como educadora, en la educación, hemos tenido 8 reformas educativas, cada no cada vez en cada yo ni me acuerdo partido ahora que lo que hay, entra, imagínate. o sea, ya tú dices, bueno, era que era de la LOPECSE, de la LOCSE, sí, de la LOE, de la LOMSE, de la ¿no? Ya no sabemos, ¿no? Y claro, y tenemos que reinventarnos porque al final es el mismo formato la educación. Pues en este sentido, una sociedad en la que va tan deprisa, ha evolucionado bastante, probablemente tenemos que reinventarnos y buscar que esa interacción social, el tocarnos, el sentirnos, el mirarnos, tenemos que reinventarlo porque es que si no perdemos en esos valores. Y ahí es donde estamos hablando. Fíjate, creo que Ancina puede, el valor que tiene es ese, ¿no? En ese eje 2 del que he hablado, en el que estamos interactuando personas del norte, del sur, y cómo van aprendiendo, ¿eh? Porque fíjate, hay situaciones en las que nosotros hacemos las cosas comarcal, por eso es importante tener esos eventos en el que todos se unan, ¿no? Por ejemplo, y me parece curioso, de mayores que le estaba enseñando a otros en la isla lo que era la mistela. Por ejemplo, la gente del norte, no voy a señalar al municipio, en uno de los encuentros le decía a otra señora del sur, pero la mistela, y tal, ¿eso qué? No, no sí, sé. Sí, decía, oye, pero eso es del norte. Y ellas estaban ahí dándose la receta. Entonces al final le generas otros espacios. Y eso, ese valor, sí es verdad,
que yo creo que es mucho más importante. Podemos tener la teoría, podemos decir envejecimiento activo, podemos tener 700 actividades y demás, pero el capital humano, lo que conectamos, es lo que hace que Ancina sea especial, es lo que hace que viva en estos 30 años y que, vamos, sea un proyecto que si le quitas la planificación, funcionaría, porque los mayores te dan muchísimo, aportan muchísimo y la verdad que yo creo que, insisto, si no existiera Ancina, yo creo que esa es la mejor. Tendríamos que inventarlo otra vez porque hace una labor muy importante. Estamos hablando de 200 y tantas, 50 y tantas asociaciones, pero es que puede llegar a 14.000 mayores fácil de toda la isla. Se te llena la boca y es normal, hablando de los mayores, a todos les mandamos un beso. A mí no me gusta llamarlos mayores tampoco. Pero me gustaría que resumieras un poco en este mandato que has afrontado con con todas estas áreas que antes Cristina ha valido. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué tareas pendientes tienes? Bueno, Algunas habrá, ¿no? sí, en relación a Encina en Acción general. social. Bueno, Ya que estamos hablando hoy de acción social, que ya de otras áreas hemos hablado largo y bueno, tendido. como bien dices, yo realmente en este mandato, claro, yo estaba en otros aspectos, como era la participación ciudadana, y bueno, los últimos, o sea, prácticamente los 2 últimos años es cuando la compañera Cristina Valido, bueno, pues va al gobierno a llevar la misma área, que eso ha sido una ventaja importante para esta área, para mí en este caso, porque bueno, al final tener una persona que conoce perfectamente los servicios sociales, que conoce perfectamente las necesidades y que realmente nos ha ayudado a esa coordinación. Pero fíjate que cuando uno llega a un área como servicios sociales, dice, bueno, ¿qué es lo que puedo seguir mejorando, ¿no? Entonces, yo creo que a niveles generales, porque empiezas a coger esos colectivos y con una idea que es la inclusión social, trabajar y apostar por la calidad de vida. Y con esas premisas y ese objetivo, empiezas a indagar, ¿no? Pero ha habido un trabajo de continuidad, supongo. Bueno, es que ha sido un trabajo no solo de continuidad, sino que es que además, o sea, yo me encontré con un área que estaba bastante bien, tanto en presupuesto, veníamos de una crisis importante, ¿no? Y estamos hablando de proyectos de 30 años, ¿no? Veníamos, bueno, el año pasado estuvimos los 25 años de Sinpromi. Entonces, bueno, yo creo que en estos 2 años hemos conseguido sumar a todo el trabajo que se ha hecho por los compañeros anteriores sobre el compromiso insular de la discapacidad, que ese va a ser un tema importante porque va a ser un tema de análisis también. El seguir con Elías, ahí estaba la compañera, la directora insular, el ampliar esas plazas y que ha sido un trabajo conjunto, ¿no? La ciudad Isla Amiga de la Infancia, que también ha sido en estos 2 últimos años. Y está claro, cuando dice, ¿qué es lo que te ha faltado? Quedan muchas cosas que hacer y realmente esto es un trabajo del día a día, ¿no? Yo creo que se ha conseguido mejorar, seguir mejorando la calidad de vida de las personas en general. Hemos apostado muchísimo en servicio y como hace pues unas semanas decía hasta el propio presidente del Cabildo, ¿no? Si tenemos que ir a donde tengamos que ir, iremos todo por el bienestar de nuestra gente. Entonces al final lo que si con esa premisa te planteas el día a día, vas trabajando. Cuando entras en un área como los servicios sociales, ¿no? El propio día a día y nunca vas a decir, ya he conseguido esto, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de personas, tenemos que ir a por más, ¿no? Y yo estoy bastante contenta con los resultados y sobre todo con el equipo. Yo pongo en valor el equipo porque es mucho el trabajo, tanto de las 2 directoras insulares, porque hemos nombrado Tenerife Solidario, pero yo creo que ha sido ese trabajo de continuidad, de parar, reflexionar, ver y qué hemos podido mejorar desde las oficinas del norte y sur de voluntariado, que se han hecho muchísimas cosas.
con unos resultados bastante satisfactorios y con el mismo ánimo para seguir aportando, para seguir mejorando. Consejera, gracias por estar con nosotros. Además, eres una consejera, que te lo decía fuera de antena y no tengo reparo en decírtelo aquí. A ti te quiere la gente, tú vas por ahí y están todo el día abrazándote, besuqueándote. Estás en, claro, porque tus áreas son de permanente contacto con la gente, ¿no? Con los jóvenes, con los mayores. Sí, bueno, yo la verdad es que... Y además te mueves en todos lados de la isla, se te ve en el norte, se te ve en el sur, aunque tú eres el norte. Sí, sí, sí. Pero yo te veía casi más en el sur que en el norte. Sí, la verdad es que, bueno, vivo en el norte y me muevo por toda la isla. Y tenemos gente maravillosa, la verdad. Y la verdad, no sé si... Pero tú te sientes querida, digo yo. Sí, 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 mucho además. Pero uno le... Yo me adoro, vamos, lo que hago. Estoy enamorada de las áreas y sobre todo del trabajo, ¿no? Yo creo... Estoy muy a gusto, la verdad. Yo creo que me he encontrado, como decía, un buen trabajo, mucha gente profesional y trabajo en equipo. Y eso, vamos, estoy muy contenta y es verdad que... Que al final la gente, bueno, pues te muestra ese cariño, ¿no? Y estoy muy, 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 muy satisfecha. Y además, yo insisto, la gente es encantadora, de verdad. Es que siempre que yo te oigo hablar, no te oigo como otros políticos, que siempre es mí. Yo siempre te oigo hablar de equipo, de trabajo, de la gente que está ahí, de los voluntarios, de los empleados. Y después te nombras tú para el final. Sí. Y a veces ni te nombras. La verdad, ¿eh? Bueno, porque yo pienso que, bueno, pues uno está aquí, yo a veces lo uso, ¿no? Yo estoy aquí de inquilina, ¿no? Y bueno, y realmente el pueblo es el que decide, ¿no? Dónde ponerte, si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Y yo la verdad es que digo, oye, a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué estoy yo aquí? Realmente no es para llegar y decir, hago esto porque yo quiero, ¿no? No, o sea, es como, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es la necesidad? Por eso trabajamos en equipo. Oye, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se puede mejorar? Porque si no, no estarías aquí dedicando, bueno, pues el tiempo, tu vida, que insisto, que es muy enriquecedor. No sé, yo comparto mucho tiempo con la gente y del que aprendo a cada minuto. Consejera, gracias. Gracias a ustedes, sobre todo, por la labor que hacen. Para nosotros es importante hablar de Ancina, ¿no? Un proyecto como el de hoy, y al que animo a la gente a que lo conozcan, que entre en la página web, que entre en el Facebook, que entre, bueno, que vaya al municipio y que conozca, ver dónde puedan apuntarse, y que tenemos una isla. Si no quiero apuntarme al municipio, qué es lo que hacemos a nivel comarcal, qué es lo que hacemos a nivel insular, y que participe, porque entre todos seguramente podemos mejorar no solo la isla, sino también enriquecernos como persona.